reino que viene esté siempre con todos ustedes. Hermanos, sean bienvenidos a esta celebración eucarística, en donde hemos peregrinado a este santuario de la Santísima Virgen María de Guadalupe, donde le damos gracias, donde le suplicamos y le agradecemos por todos y cada uno de los beneficios que nos ha concedido en este año. Vamos a pedirle perdón a Dios por todos y cada uno de nuestros pecados para celebrar dignamente esta Eucaristía. Decimos todo, yo confieso ante Dios Todopoderoso, a ustedes hermanos que he pecado mucho del pensamiento, palabra, obra y visión, por mi culpa, Juan José, Felipe Quirós, Constanza y Pedro Quirós Cedillo,
Manuela Álvarez, Ventura Montes, Genaro Aguilar y Evangelina Rodríguez, Jacinto Gracia Aguilar, Josefina Ramírez Frausto, José Luis Ramírez Angosta, Graciela Ramírez Medina, Juan Manuel Moreno Soto, Copa Isabel Cabrera Mata. Además, pedimos también por las demás empresas que el día de hoy previnaron, por la Comisión Federal de Electricidad, por el Sindicato Subter, Preacar, Grúas Márquez, Óptica Prince, Carnicerías La Ternera y El Ternero. Por todas sus intenciones particulares, pedimos también por aquellos mineros que lamentablemente han perdido la vida en cuestiones laborales, lamentablemente perdieron la vida en esta pandemia que pasamos, y por todos sus familiares que el día de hoy vienen a darle gracias a Dios y a pedirle a la Santísima Virgen María algún favor de su. Gracias.
El contenido es muy importante. Cuentan
que un día en el cielo, Padre Dios, junto a San Pedro, junto a los apóstoles, y le dijo a Jesús: aquí hay gente que está entrando y que no la hemos regresado, que hemos hecho su juicio, y sin embargo está dentro del cielo. Y le dice Padre Dios a Jesús: a ver, tú y Pedro, vean y investiguen qué es lo que está pasando. Investigaron por ahí, Pedro estaba preguntándoles a los demás apóstoles: no tendremos aquí alguna puerta que por ahí tenemos abierta. Y de pronto estaba la Santísima Virgen María, y Pedro le dice: Padre Dios nos mandó investigar por qué están personas entrando, personas al cielo sin ser juzgadas y sin permiso de Él. Y en eso entra Jesús y se ríe Jesús junto a la Santísima Virgen María. Y Pedro le dice: ¿por qué ríen? Y Jesús le dice: porque mi madre estaba en la puerta detrás para que puedan entrar al cielo. El día de hoy, hermanos, que hemos venido a peregrinar a este santuario con estas manifestaciones hermosas de fe que han tenido ustedes, el pueblo de Jesús, en diferentes dimensiones, hemos venido a darle gracias a Dios. Pero antes de eso, quisiera compartir un pequeño mensaje acerca del Evangelio que acabamos de escuchar. El Evangelio al principio nos habla del poder. Dice ahí: y Él tenía poder para curar a los enfermos. El poder que se puede ejercer ahora en nuestra sociedad, vemos personas que tienen mucho poder. Vemos personas, jefes de países, jefes de estados, jefes en los cuales tienen poder. Vemos, por ejemplo, personas que también tienen muchísimo poder. Vemos líderes naturales que tienen muchísimo poder. Y así podemos nosotros reflexionar, podemos nosotros ver y vemos en la sociedad diferentes funciones y personas, hombres, mujeres, con muchísimo poder. Pero a Jesús se le dio un poder. Y lo mismo lo dice Jesús en una parte del Evangelio: yo he recibido este poder de parte de mi Padre. Mi Padre Dios le dio este poder para que lo ejerciera. Y para que lo ejerciera primero, curando a los enfermos. Curando a esos enfermos que se acercaban con Él, siempre teniendo en cuenta la fe. Y vemos cómo también Jesús tiene este poder para perdonar los pecados. Vemos a un Jesús misericordioso. Vemos a un Jesús generoso en el Evangelio. Y vemos también allí cómo tiene el poder para perdonar, para escuchar, para aliviar y para expulsar a los demonios. Todo esto, hermanos, nos lleva a poder reflexionar nosotros en esta conversión. Nos lleva a reflexionar a todos y a cada uno de nosotros en el amor que le tenemos a María Santísima. Hoy el Evangelio nos enseña que podamos amar y que podamos ser generosos, todos y cada uno de nosotros, y que el Padre Dios nos ha dado ese poder, pero que Jesús, ese poder que recibió del Padre Dios, primeramente lo ejerció porque era el Hijo de Dios, porque le fue confiado por el Padre, pero también lo ejerció por toda y con toda humildad y con toda generosidad.
Y que Jesús con este poder no excluyó a nadie, que todos aquellos que se acercaban los curaban, que aquellos que estaban poseídos por el demonio les expulsaba el demonio, que aquellos que estaban y venían por otros también les hacía el milagro como aquel soldado romano, que tenía muchísimo poder y tenía poder para decir que este ciego se muera. Yo nada más hago la solicitud de mi hermano, no los 100, otros 200. Pero sin embargo, él estuvo pidiéndole la intercesión de Jesús. Y las palabras de este hombre: no soy digno de que entres a mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Y con esta misma fe, que estos hombres y mujeres iban con Jesús a suplicarle que los curara como aquel ciego, como aquellos leprosos, así también nosotros, con esta gran fe que tiene el pueblo de los niños de la Santísima Virgen María, y que al principio quizás hace muchos años quizás empezó como la devoción, ya después empezaron a construir el santuario y ya después empezaron las grandes peregrinaciones, y cada día se suman más personas con más fe. ¿Por qué? Porque Padre Dios le concedió a la Virgen un regalo, el ser nuestra intercesora, el que ella vaya con Jesús y le diga así como las bodas de Caná, se acabó el vino, y que le dice María, haga lo que Jesús les diga, y que Jesús dice, Padre, pero no es mi momento, no es mi hora, sin embargo, escucha y obedece a la Santísima Virgen María. Nosotros que hemos venido a peregrinar, como les decía, con gran fe, con este gran amor, nosotros venimos a pedirle a la Santísima Virgen María que sea nuestra intercesora de su Hijo, que escuche nuestras peticiones, nuestras súplicas, pero que también nosotros, con este gran amor que le tenemos, nos encomendamos a ella. Cada día que rezamos nuestro Santo Rosario. Y que esto, la Santísima Virgen María, con esto llevamos la llave para que nos abra la puerta trasera. ¿Por qué? Porque no podemos o no tendremos quizás juicio. Todos tenemos un juicio, pero quizás la Santísima Virgen María no va a ser, no quizás, no va a ser la Santísima Virgen María. Que este juicio sea más ligero por parte de Dios. Esta gran fe y estas grandes manifestaciones de fe que nosotros también le gritamos, así como le gritaban aquellos enfermos a Jesús. Jesús, Hijo de David, que nosotros le decimos a María Santísima, aquí estoy, con esa gran tristeza, con ese gran dolor. ¿Por qué? Por la falta de paz. ¿Por qué? Por las familias desintegradas. ¿Por qué? Porque los jóvenes más involucrados en cosas malas. ¿Por qué? Por muchísimas circunstancias venimos y le pedimos a la Santísima Virgen María. Y cuando venimos aquí a su santuario y le pedimos, ella nos dice, como le dijo Juan Diego, tranquilo, tranquila, que no estoy yo aquí, que soy tu madre. Que no confías en la madre de Dios, que no confías en mi Hijo. Y esto, hermanos, tenemos nosotros que crecer en la fe, que crecer en la confianza a Dios y a la Santísima Virgen María. Estas grandes manifestaciones de fe, estas peregrinaciones que, por ejemplo, tan grandes que todavía no se terminan y que siguen pasando los peregrinos. El día de ayer decía por ahí una señora, una peregrinación, decía, por Dios, estoy aquí nomás porque, pues para ver a la gente, porque yo ni creyente soy. Ya después yo les decía al señor cura, voy por la barra, y digo, no, hasta los protestantes van. Y está una señora ahí, vaya, que yo no quiero, se tapó los ojos, pero yo no quiero ver a la Virgen María, yo más quiero ver los carros alegóricos, ¿verdad? Pero hasta ellos vienen porque ven esta sorpresa, este fenómeno, este regalo que Dios nos da de la fe y de esas grandes manifestaciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a la Madre de Dios. Ellos han renunciado al amor de la Santísima Virgen.
estoy aquí, que soy tu madre. Juan Diego, desesperado, San Juan Diego, que quería ver un doctor para que fuera a vivir a su tío, y estaba desesperado y le gritaba: a ver, ¿dónde está la señora? ¿Dónde está la madre de Dios? Y que se aparece y dice: tranquilo, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Y empieza todo ese gran milagro que Padre Dios ha mandado a su madre para que estuviera aquí con nosotros. Y no nada más que tuviera esa imagen tan bella, tan bella y tan linda de cualquiera, ¿no? Sino que estuviera en el corazón de todos aquellos que amamos a la Santísima Virgen María. Hermanos, todos nosotros que venimos hoy a este gran santuario de la Santísima Virgen María, y que el Evangelio de hoy nos pide que seamos humildes, que ejerzamos ese poder que Dios nos ha dado, que ejerzamos también esa humildad y nos pongamos a reflexionar en aquellas cosas que lamentablemente no hemos hecho bien, que ahorita por esas acciones que hemos hecho bien, quizás tenemos un vacío en el corazón, quizás estamos pasando tristeza, quizás estamos padeciendo dolor. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María de Guadalupe para que ella interceda por todos ustedes, interceda por todos ustedes en esta gran peregrinación de las antorchas. Que traer una antorcha es el compartir la fe, que venir con esa antorcha es la luz de nuestra fe, en la cual venimos y compartimos, en la cual venimos y damos testimonio de esa fe. Y que esa antorcha es, como dice el Evangelio de San Juan: yo soy la luz del mundo, el que me sigue jamás se perderá, el que sigue a su madre jamás se perderá. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María por todos ustedes que han venido a peregrinar el día de hoy, por todas aquellas personas que vienen con este sacrificio, con esa manta, quizás ofrecérsela a la Madre de Dios. Pero recuerden lo que dice la Sagrada Escritura: misericordia quiere y no sacrificio. Amémonos más, sacrifiquémonos menos en esas manos a veces que nos lastimamos ese templo del Espíritu Santo que somos todos y cada uno de nosotros. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María para que aumente el amor en nuestros corazones, para que aumente también el amor al prójimo y podamos también estar pendientes de las necesidades de los que viven cerca de nosotros, de los que tenemos en nuestro entorno. Vamos a pedirle en esta celebración por todos ustedes que tienen un trabajo digno y que todos los días van, se levantan temprano, acuden a sus labores diarias, y que para que no sea o que no se les haga pesar. Recuerden que el trabajo santifica, el trabajo santifica y nos va a santificar y nos va a llevar algún día a la gloria de Dios. Pero no digan como dicen los jóvenes: padre, ya ve que dice un meme que el trabajo no lo vence y a mí ya me venció, ya no puedo, nada más, ¿no? Tengamos fe. Todos los días participemos y llevamos a todo nuestro pueblo, y participemos también en estas antorchas como la antorcha de la fe. La antorcha de la fe que está iniciando y va a promover en el canal, en el canal de María Misión, esta antorcha de la fe que algún día vendrá a visitarnos aquí, a esta comunidad, a este santuario, y que ojalá podamos acudir a este llamado. Vamos a pedirle pues a la Santísima Virgen María que interceda por todos nosotros en este día que estamos en las vísperas de su fiesta, que ya tenemos todo el banquete, que ya tenemos todo acomodado para que podamos venir a participar de esta gran fiesta que es la Eucaristía. Solamente quizás nos falta alguna cosa, pero vamos a trabajar en el espíritu, en el cuerpo, para poder estar en gracia de Dios. ¡Que viva la Virgen de Guadalupe!
Se ponen de pie, por favor. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que tanto amó al mundo, que le dio a su Hijo único. Y digámosle con fe, te rogamos, Señor. Para que con la gracia de Dios anuncien el bien y sean siendo vivos de la presencia de Dios en el mundo, oremos. Para que los pueblos y naciones que viven la ceguera de la guerra, del odio y del rencor, encuentren la paz y la alegría del perdón, oremos. Para que en el corazón de todos los hombres y mujeres del mundo crezcan sentimientos de amor, de generosidad y ayuda solidaria con los más necesitados, oremos. Para que los líderes, profetas, testigos de la fe, todos los que tienen como tarea mantener viva la esperanza de un mundo mejor, sean guiados por el Espíritu Santo y sigan anunciando tiempos mejores, oremos. Thank you.
y haz que lo que nos das en el tiempo presente, para aumento de nuestra fe, se convierta para nosotros en prenda de su redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor Dios nuestro, a quien todos los profetas anunciaron y a la Virgen esperó con el Padre y amor Padre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. El mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando gozoso su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. De la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de la iglesia extendida por
perfección a su pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, por tener una madre que nos cuida, que nos protege, que nos cubre con su manto, digamos la oración que su libro nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en estos días, para que, llevados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hijos de Dios, tenemos ahora un signo de comunión fraterna.
Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro corazón en las que han de durar para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les agradecemos a todos los que han participado en esta peregrinación a este santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. También agradecemos al equipo sacerdotal, al cura, al servidor, el apoyo que nos da la familia, de los carros alcohólicos, de los flores, de todos los cosas que nos apoyan, gracias a los padres. Nosotros oramos siempre por ustedes y por todo el pueblo católico del Niño y también por los no católicos para que se convierta. Vamos, les agradecemos pues a todos ustedes. Mañana un rato más, a las 12 de la noche, la misa del gallo. Después de la misa del gallo, las mañanitas. Mañana en la mañana tenemos misa, la misa de los charros. Tenemos la misa en la mañana. Después, durante el día, pues va a estar abierto aquí el templo para que ustedes puedan venir a hacer una visita. En la tarde, la peregrinación. Después de la peregrinación, para venirnos en la noche, aquí el señor obispo estará presidiendo el día de mañana la Eucaristía. Ojalá que puedan acompañarnos. Si no nos acompañan, pues véanlas por las redes sociales. El canal de 15 lo va a transmitir la misa el día de mañana. Antes de esto, media hora antes, se tendrá una entrevista con el señor obispo, con el padre Juan, que es el encargado de los medios de comunicación de aquí del decanato, para seguir toda esta peregrinación en la Eucaristía. De una manera también de darles gracias a las personas que participaron, pues se han preparado unos reconocimientos que se les voy a leer. Oye, y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, no dejes que nada te asuste ni te aflija, que no se turbe tu corazón. No estoy yo aquí, que soy tu madre, no estás bajo mi sombra, no soy yo tu salud, no estás por ventura en mi regazo. La corte de honor de caballeros de Santa María de Guadalupe tiene el gran honor de otorgarle el presente reconocimiento, quien con su apoyo y participación ha hecho posible que el pueblo pretendiense rinda veneración a esta gran reina en su 492 aniversario de San Francisco.